fiestas patronales llegan a su final y esta iglesia, la de San Antonio de Padua, ha sido el principal escenario en el que se ha puesto el punto y final por año consecutivo a estas fiestas que se han disfrutado en el municipio durante 13 días de actividades tanto para los más pequeños como para los mayores. Nosotros, con un programa especial que les vamos a ofrecer ahora, hemos querido hacer un recorrido por todas esas actividades que se han podido disfrutar en homenaje al patrón que tenemos a nuestras espaldas. Alegrémonos, señores. Participemos en la fiesta. Tenemos razón para estar contentos. Vengamos a cantar la canción de los pajaritos. ¡Viva el pueblo de Mogán y su gente! ¡Viva San Antonio de Padua! Así arrancaban las fiestas patronales de Mogán en honor a San Antonio el Chico, con el pregón a cargo del conocido Antonio Suárez, maestro y figura pública del pueblo, que repasó todas las anécdotas y vivencias que le ha supuesto vivir en Mogán. Un pregón en el que nadie se quedó atrás y que supuso el pistoletazo de salida de casi dos semanas de actividades, entre las que se enmarcó el noveno memorial Juan José Rodríguez Sánchez, en el que actuaron, entre otros, los Sabandeños o Domingo el Colorado. Y debemos ser certeros y lograr... Mira si valió subir de una manera constante cuando el público delante me escucha y se... Poco importa el uso horario que viene a marcar. Uno de los platos fuertes llegó el sábado consecutivo al memorial. La romería que recorrería todas las calles del casco antiguo congregó a más de 3.000 personas que, ataviadas según marca la tradición, no dudaron en salir a acompañar al santo en su recorrido. Una romería con mucho sentimiento canario que contó con 17 carretas y 16 parrandas que amenizaron un día festivo que dejó imágenes tan alegres como esta y muchos motivos diferentes que representaban a cada barrio, como la carreta de los navarros que llevó un candado, la de Lomo Quiebre, un surtidor de gasolina, o la de Barranquillo Andrés y Soria, que llevó un cuchillo canario. Entre los actos diversos que se vivieron en el municipio, el homenaje al maestro ya fallecido Miguel Torres. El ayuntamiento quiso tener un gesto con la familia para honrar la labor
de este maestro que llegó a Mogán en 1949 desde Las Palmas de Gran Canaria para trabajar en una finca haciendo tubos. Posteriormente, el alcalde de Mogán, Miguel Marrero, le encargó la construcción del kiosco de la Plaza Sarmiento y Coto. Torres también realizó los primeros nichos del cementerio nuevo, fabricó los primeros balaustres que se vieron en el casco de Mogán y plantó laureles de la plaza y del cementerio. Y con la llegada del calor, las fiestas trajeron agua para refrescar a todos los asistentes. Los niños y no tan pequeños disfrutaron de la fiesta del agua con castillos inflables, atracciones y hasta una fiesta de la espuma en el casco antiguo. Fiesta del agua que supuso una segunda edición. La escuela artística también pudieron contar con un papel protagonista al realizar una muestra acompañados por la artista Karen Lula. A la piel de mi mente viajera que sigue a tus pies, siento que bailo por primera vez. Y bailarás con mis manos al sol, nada más pedir que gane tu amor. Charlie, just die, you're ready, follow my lead. Salte del closet, destápate, quítate el esmalte. ¿Cómo dice él? Deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hype, préndete, sácale chispa al estarte. Préndete en fuego como un lighter. Y atrévete, te salte del closet, destápate, quítate el esmalte. ¿Cómo? Y atrévete, arriba. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete. Ven with me, say good with me. ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Y la víspera al día grande, la noche se convirtió en una de las grandes protagonistas al poder disfrutar de un concierto Swing Star con versiones clásicas de canciones y además los que tenían más ganas de fiesta pudieron disfrutar hasta altas horas de la noche de la verbena con Armonía Show y Los Voladores a partir de las 12 que anunciaban que se encontraba próxima una jornada repleta de emoción. Years ago, back to turn and turn back and say, no, no, no. I guess you weren't down. I think that everything's so fine. The truck made me go to rehab, but I wanna go. Y el día grande llegaba regalando buen tiempo y con un millar de personas expectantes de poder mostrar respeto a su santo, San Antonio el Chico. A las 12, las campanas de la iglesia avisaban de que comenzaba una jornada cargada de momentos emotivos.
La Eucaristía, presidida por el párroco de San Rafael de Vecindario y vicario del Sur, Juan Antonio López, abarrotó la Basílica desde primera hora de la mañana. Nadie faltó a la cita, en la que también estuvo toda la corporación municipal e incluso algunos alcaldes de la isla de Gran Canaria. La valoración positiva. Ha habido actividades para todo tipo de generaciones, que es lo que hemos intentado y lo que hemos intentado mejorar año a año, en vista de lo que nos comentan los colectivos y los propios vecinos del pueblo de Mogán y del Valle de Mogán. Por tanto, creo que hemos cumplido las expectativas, aunque todo siempre es mejorable, ¿no? Pero hemos cumplido las expectativas en relación a estas fiestas, ¿no? Bueno, el año que viene hay que esperar, porque como ya tenemos elecciones y casualmente nos toca el 26 de mayo elecciones al ayuntamiento, pues justamente nos coge ahí, no. Pero sí dejaremos las fiestas encaminadas, si hay un cambio de grupo de gobierno, esperamos que no, la continuidad, y dejaremos las fiestas hechas para disfrutarlas también del 1 al 13 de junio. Así que estamos contentos desde el grupo de gobierno, creo que hemos cumplido bastante bien las expectativas. Le pedimos salud y trabajo para todos los moganeros en especial, ¿no? Así que bueno, y también lluvia, que siempre pedimos tanto a la Virgen del Carmen, bueno, a todos y a San Antonio, el que nos venga lluvia para el municipio de Mogán, que bastante falta nos hace. Todos sabemos que vivimos del turismo, pero también tenemos una parte importante a nivel agrícola. Así que nada, esas tres cositas. Sí, es la primera vez que yo venía. Todos los años viene una delegación de concejales del ayuntamiento y este año me tocaba a mí. Tenía ganas también de pasar buen clima y una fiesta divertida y muy amena. Por supuesto que sí, muy bien organizada, con mucha representación, que siempre es importante. Sentí el respaldo de otros compañeros de distintos municipios y, por supuesto, pues el público, ¿no? Una gran masa de vecinos que se han acercado a esta fiesta de San Antonio. Bueno, yo lo que tengo que pedir para todos es el empleo. El empleo. Hay familias que están sufriendo. Algunas de ellas lo han perdido absolutamente todo con el advenimiento de la crisis, pues hay familias que estaban en situación precaria, muy precaria, y lo que le pedimos es que haya empleo para todos, en lo posible, ¿no? Y que las personas puedan hacer su vida de forma normal, sin tener que acudir bien a ONGs o a las propias administraciones públicas. Año tras año, estas fechas congregan a todo el pueblo, confluyendo la tradición con las nuevas generaciones, todos unidos para recordar una costumbre que se lleva realizando en el municipio desde hace ya más de 100 años. Fiestas tradicionales en las que se puede ver esa tradición a través de los lirios que inundaron las calles poniendo el punto de pureza y color y cuyos vecinos no dudaron en hacerse con los ramos para poder ofrecérselos al santo, y el puesto de turrones, que no puede faltar en ninguna celebración. Vendiendo los lirios bendecidos de San Antonio. Cuestan 2 euros y los beneficios son para la parroquia. La gente lo lleva a la procesión, canta la canción de los pajaritos, hay gente que se lo ofrece al santo y hay otras personas que se lo llevan a la casa para algunos difuntos o lo llevan al cementerio. Sí, la verdad que sí, es algo así que siempre se ha mantenido, ¿no?, como algo tradicional, y siempre hubo pues lo que es la cantina y la caja de turrón, ¿no? Quizás ahora te encuentras mucho más producto, pero esto ha sido lo de siempre, ¿no? Por lo menos aquí al pueblo de Mogán, desde la época de mi abuela, que fue la primera generación que empezó con esto, nosotros somos ya la tercera, ¿no? Pero sí, rondando los 70 años por lo menos, pero año tras año, siempre hemos venido, aquí somos prácticamente familia de aquí, de la gente del pueblo, ¿no? Bueno, de alguna manera ya tenemos los clientes nuestros de toda la vida, ya nos conocen, ¿no? Y entonces hemos mantenido ahí una clientela fiel a nosotros, ¿no? La procesión recorrió las calles del casco al ritmo de la banda Gran Canaria, con los lirios decorando el paso de los asistentes hasta llegar a la iglesia. Allí se vivió uno de los momentos más esperados por los moganeros y moganeras, el canto de los pajaritos, que sacó las lágrimas a más de uno de los presentes y entonó a todo el pueblo con una sola canción que todos aprenden desde muy pequeños. Seguidamente, 900 panes fueron bendecidos y repartidos entre los asistentes y alguno no dudó en probarlo. Un ambiente festivo que todos tienen marcado como cita obligada. Vine hace 2 años. Y espectacular, siempre que vengo a Mogán,
y muy bien. De hecho, he sacado un vídeo para mandárselo a mi hijo, que lo tengo en Estados Unidos, y a los amigos, para que vean que aquí en Mogán es muy agradable, bien recibido cuando viene, cuando vengo tanto a la playa, y chapó por la fiesta. La fiesta es maravillosa, desde el principio al fin, sobre todo el tigreado este de la cultura, de las exposiciones, eso ha estado muy bien, muy bien, muy bien. Como siempre, una maravilla. El día San Antonio es el día principal y en realidad estupendo en todos los aspectos, está muy bien, bien organizado, buena la música, buena todo muy bien. Pues bienísimo, nosotros venimos de la cuesta de Telde y estamos muy contentos por el día tan agradable que hay. Hombre, mucha, mucha salud. Siempre hemos ganado una fiesta bonita. Soy moganera. San Antonio le ha pedido que mi niño se ha operado 5 veces y ha estado en Barcelona 2 veces para operarse en Barcelona y que no tenga que ir más. Hoy bastante gente, ya que es fiesta solamente en Mogán, pero los moganeros son fieles a San Antonio. Pues cada año le pedimos salud, yo creo que es lo más importante, habiendo salud, lo demás viene solo. Yo siempre lo vivo, desde que tenía 7 años, lo vivo como uno de los más importantes de cualquier moganero. Desde 1800 y algo, no sé si es desde 1840 o quizás antes, de un párroco de los que pasaban por aquí de paso, la trajo, porque también es zona de la península donde se canta. Entonces aquí se sigue manteniendo y se sigue conservando con el estilo nuestro. La canción de los pajaritos nos la aprendemos como el que va a ser la comunidad cuando tiene 7 años. La sabemos de memoria, pero siempre tenemos el guión delante para seguirle, si hay con fallo o lo que sea. Pues muy bien, ha estado muy buena, mucha participación de la gente y muy bien. Salud es lo más importante. ¿Cómo la voy a vivir? Si encima vivo aquí y me cuadró los fines de semana liberada, la pasé bien, bastante bien. Encima este año me gustaron bastante. Entre folclore, música para jóvenes y todo eso, ha estado bastante compenetrado, la verdad. Pues la verdad que sí, a mí me sorprendió que hoy hubiera bastante gente, por lo menos aquí en la procesión, siendo miércoles. O sea, viví con orgullo y anhelo porque llegué, y con emoción, ¿verdad? Una vez finalizados estos actos, los alumnos del PFAE repartieron un catering variado y los asistentes pudieron disfrutar del fin de las fiestas. Nosotros estamos sirviendo la comida para el Día de San Antonio. Del ayuntamiento, el proyecto, y lo que hacemos es servir el almuerzo para que ofrece el ayuntamiento por ese día. Vamos a ofrecer varias cositas, ¿no? Mira, una garbanzada canaria, albóndiga jardinera, atún encebollado, croquetas de cherne, carajacas también y trufas de gofio. Hemos tenido un desayuno esta mañana a primera hora, pero con los miembros del ayuntamiento, de la corporación, y ahora el almuerzo para todo el municipio. Simplemente decirte que no somos cocineros, somos camareros, entonces nosotros contamos con la colaboración del IES Arguineguín, que tiene un ciclo de cocina, y ellos nos elaboran muchos de los platos. Así se ponía el punto y final de unas fiestas patronales que desde el Ayuntamiento de Mogán han mimado el programa de actividades que durante 13 días se ha podido disfrutar en el municipio. Ya con la mente en el próximo año en el que se van a poder vivir estas fiestas patronales, el concejal de festejos, Ernesto Hernández, valoraba cómo se ha organizado toda esta actividad. Acabamos de vivir el acto, uno de los actos principales, como es la misa, la procesión y el posterior canto de los pajaritos, que siempre es muy emotivo, y la verdad bastante contentos. Hoy ha habido pues una gran afluencia de gente, habla la policía local de cerca de 2.000 personas, pero bueno, en general las fiestas pues bastante satisfechos con el resultado, han sido actos en su mayoría multitudinarios, que hemos intentado, como decíamos en la presentación, que dieran cobertura a todos los gustos y teniendo actividades para todas las edades, incluso actividades deportivas, actividades musicales, actividades culturales. En definitiva, un programa completo que el resultado para nosotros es bastante positivo. Ya estamos ya con la cabeza puesta en intentar mejorar cosas, intentar añadir, pero el resultado, como la valoración que tú me pides, pues muy positiva en líneas generales. Cuando te hablaba de mi precisión o de mi valoración en el principio de la entrevista, también me baso en eso, ¿no? En lo que te va acercando la gente y que te van comentando. Y en líneas generales es bastante positivo. Las críticas pues son constructivas siempre y hay alguna cosa siempre que mejorar, evidentemente. Nosotros somos los primeros inconformistas que siempre queremos hacerlo mejor todavía,
pero que el resultado, como te decía, es bastante positivo a nuestro entender, ¿no? Sí, en líneas generales los actos han sido todos multitudinarios y siempre hay unos actos con, pues, más principales, los del fin de semana siempre lo son. No sé, cualquier ejemplo podría valer. El domingo estaba el festival H2O, que era el segundo año que lo hacíamos, las colchonetas con las atracciones acuáticas en la calle, pues la verdad fue un éxito. Con respecto al año anterior, pues hubo muchísima más gente y bueno, y ya con la perspectiva de seguir eso, creciendo y que año a año se vayan reforzando las actividades y los eventos, ¿no? Pues salud, ¿no? Salud, siempre pues intentamos, porque es lo principal, yo creo, y que note salud para poder seguir adelante con nuestros proyectos, sea lo que sea en lo que estemos, salud para nosotros y para los nuestros, ¿no? Para los que estemos alrededor, para poder seguir un año más pues batallando cada uno, como te decía, en sus proyectos y que el año que viene nos podamos ver aquí todos de nuevo. Los alumnos y alumnas del PFAE ya se encuentran recogiendo el catering que se ha servido a lo largo de esta jornada, que ha puesto punto y final a las fiestas patronales que se han vivido durante 13 días, como han podido ver a través de este reportaje. También se ha vivido hoy una procesión que ha recorrido el casco histórico de manera muy emotiva y que despide por otro año consecutivo al patrón San Antonio. Y el mundo a mi razón fue caritativo y que el Señor.
Gracias.